Muy buenas a todo el mundo. Hoy os traigo en el canal un vídeo de la Tesla Cybertruck, la nueva camioneta eléctrica de Tesla que ya ha presentado oficialmente y han empezado las entregas ya en Estados Unidos. Hay 10 clientes, como dije en el primer vídeo, que ya disponen de ella en la carretera. Lo que os puedo contar es que, aunque exteriormente tenga unas dimensiones muy grandes y tenga un aspecto que, por supuesto, no deja indiferente a nadie, es un vehículo que incorpora un montón de mejoras, de modificaciones, de innovaciones tecnológicas muy interesantes y que pueden marcar un antes y un después en los futuros coches que la marca pueda lanzar. Aún está por ver si este vehículo se va a poder homologar en España o en Europa, mejor dicho, o si va a llegar en algún momento al mercado europeo. Independientemente de si nos gusta más o menos la estética, hay que entender que es un paso tecnológico bastante grande en muchos aspectos. Tesla ha incluido en este vehículo un montón de tecnología, vamos a decir, en primicia o de innovaciones que ninguna otra marca ha conseguido incluir. Para mí, lo más importante y el salto tecnológico más grande ha sido el por fin dejar de usar una arquitectura eléctrica de 12 voltios, una batería de plomo de 12 voltios, ya que el sistema eléctrico de la Tesla Cybertruck ya se basa en una arquitectura de 48 voltios. Todos los sistemas eléctricos de baja tensión del coche, de este vehículo, funcionan con 48 voltios. Lógicamente, dispone de una dirección eléctrica, no solo a las ruedas delanteras, sino también tanto el eje delantero como el eje trasero es direccional. Esto le permite, aunque tenga unas dimensiones muy grandes, maniobrar como un vehículo pequeño. Y además de eso, gracias a estos 48 voltios y sistema eléctrico, el volante, el sistema de dirección, ya no utiliza la clásica columna de dirección que llevan todos los coches, la típica columna de dirección telescópica. Los coches habituales, los que estamos acostumbrados a conducir todos los días, vamos a decir que ese volante está conectado mecánicamente con una columna, con un eje telescópico colapsable en caso de accidente, que manda el movimiento que hacemos del volante, lo manda físicamente a la dirección asistida, a la bomba hidráulica o al motor eléctrico o al captador eléctrico que está en el sistema de dirección asistida. Sin embargo, en este vehículo se ha optado por utilizar un sistema que ya es de sobra conocido en otros aspectos, en otros campos de, por ejemplo, la aviación, la industria pesada, como ha sido cómo es el volante electrónico. Este volante electrónico no está conectado físicamente con las ruedas. El volante electrónico no es más que un captador y manda señales eléctricas a los motores que activan tanto el eje delantero como el eje trasero. Entonces ya no existe una conexión física entre el volante y los dispositivos de dirección asistida del vehículo. Este sistema, que lo llaman dirección por cable eléctrico, habría que añadir, se lleva utilizando, como digo, muchos años en la aeronáutica, en vehículos industriales, especiales, en las minas, etc. Muchas otras marcas lo han intentado y Tesla ha sido la primera marca que lo ha incorporado de manera oficial y de manera funcional en un vehículo. Para poder utilizar el sistema electrónico de control de la dirección, han tenido que cambiar ese sistema de 12 voltios que ya llevaba tiempo siendo obsoleto en los coches modernos. Dado a la cantidad de consumos que ya tienen los coches modernos, el sistema o la industria pedía a gritos por lo menos algo en 24 voltios. Tesla ha dicho directamente, nos vamos a 48 voltios. A efectos de la batería de alta tensión, de la batería de tracción, hay otra cosa que realmente me gusta mucho de este vehículo y es que incorpora por primera vez en toda la gama Tesla una batería de 800 voltios. La batería de 800 voltios que ya incorporan otras marcas como Hyundai en el IONIQ 5 o en el Kia EV6 permite unas cargas mucho más rápidas. La autonomía del vehículo, en teoría según Tesla, es de 550 kilómetros. Habría que ver en la vida real, lógicamente, con la degradación de la autonomía que tenemos cuando la temperatura baja, en condiciones de conducción a alta velocidad. Lógicamente, las autonomías oficiales siempre se ven reducidas bastante. A nivel exterior, como podéis ver, pues ya sabemos, ya conocemos todos, que lleva lo que llama el exoesqueleto,
Todos los paneles exteriores son de acero inoxidable. Hay varios vídeos donde incluso disparan con armas de fuego a estos paneles y estos paneles son capaces de soportar el impacto de una bala de 9 milímetros, de una bala de una pistola. Son capaces de soportar golpes, son capaces de soportar un golpe con un martillo. El tema del cristal fue bastante controvertido, pues porque durante la presentación oficial del vehículo rompieron el cristal con una bola de acero y Tesla desde entonces ya no habla de cristal a prueba de balas ni habla de cristal blindado, habla de cristal resistente, habla de un tipo de Gorilla Glass que es capaz de aguantar impactos de una pelota de béisbol o de un golpe, pero bueno, dudo mucho que sea, pues por motivos de homologación, un cristal blindado, pues porque al final, en caso de una emergencia, es necesario romperlo en algunos casos para poder salir del vehículo. Tesla ofrece la pickup eléctrica en tres versiones. La versión básica es una versión que equipa un solo motor trasero y, lógicamente, tracción trasera. La segunda versión es una versión de dos motores y tracción 4x4. Y la versión más alta de gama y, lógicamente, de más valor, más cara, es la versión que llaman ellos la Cyberbeast, que es sería la bestia cibernética, y equipa tres motores y una potencia que rozará los 1000 caballos, y bueno, la cual dispone de una aceleración de 0 a 100 aproximadamente en unos 3 segundos. En cuanto al tema del precio, como siempre, se les ha ido un poquito de las manos. La versión básica empieza en $60,000 y la versión más alta de la gama, la de tres motores y casi 1000 caballos, ya roza los 100,000. Como digo, va a ser un vehículo que muy difícilmente vamos a ver en Europa, por lo menos con estas dimensiones, puesto que es muy grande, tal vez demasiado para el mercado europeo, y hay mucha controversia en cuanto a si va a poder ser homologado o no por sus formas tan angulosas y por sus paneles exteriores de acero inoxidable. Estos paneles que son capaces de aguantar los impactos de bala de, bueno, armas cortas de pequeño calibre hasta 9 milímetros. También son muy resistentes a impactos, pero a efectos de homologación en Europa, donde también se tiene en cuenta la seguridad a los peatones en caso de atropello, este vehículo es indestructible, no se deforma. Los paneles exteriores van a causar daños bastante severos o podrían causar daños a los peatones en caso de un atropello. Lógicamente, un atropello no es algo que no cause daños, pero a muchas aristas bastante afiladas, veo por aquí. Suspensión delantera, todo parece bastante robusto, parece bastante pensado para su uso extremo en caminos. Es capaz, como digo, de cargar 1.200 kilos en la parte trasera y de remolcar 5 toneladas. Los datos son bastante, bastante grandes, bastante elevados, bastante espectaculares. Aquí podéis ver también un detalle de la cámara lateral que utilizará el sistema de piloto automático, el retrovisor. Y el interior, aunque no me dejan abrirlo, se aprecia bastante, bastante amplio. Pantalla de 19 pulgadas, iluminación LED interior ambiente, salidas de 230 voltios tanto en el interior como en el exterior. Podemos alimentar nuestra vivienda desde la batería de 800 voltios de la Tesla Cybertruck. Podemos incluso conseguir consumir aproximadamente hasta 11 kilovatios de potencia eléctrica alimentando desde la batería. 230 voltios, 11 kilovatios, para que os hagáis una idea, en las viviendas habituales en España la potencia que estáis utilizando es más o menos la contratada, unos 4,6 kilovatios. En este caso podríamos utilizar esta Tesla Cybertruck como central eléctrica para alimentar una vivienda o incluso dos viviendas completamente del tamaño medio en España. Esto es una cosa que por fin Tesla ha incorporado en uno de sus vehículos. Ya lo encontrábamos en otros vehículos como en los Hyundai, donde ya podíamos conectarnos tanto en el IONIQ 5 como en el IONIQ 6, Kia EV6. Podíamos conectar salidas eléctricas hasta 2 kilovatios, 3 kilovatios, pero Tesla ha ido más allá
y consigue sacarle una potencia de 11 kilovatios, lógicamente alimentada desde la batería de nueva tecnología de 800 voltios. Como digo, es el primer vehículo que Tesla lanza al mercado con una batería de 800 voltios para la tracción, para lo que son alimentación de los motores, y una arquitectura de baja tensión de 48 voltios en vez de la clásica batería de 12. Son innovaciones muy remarcables que espero que pronto se puedan ver en el resto de vehículos de la marca, ya que para mí esto es el verdadero paso adelante, más allá de la estética, bueno, controvertida, por decirlo de alguna manera, que tiene este vehículo. Aquí os hago una toma un poquito más cerca del puerto de carga, no lo puedo abrir, pero bueno, es uno de los aspectos que tal vez menos me gustan de este vehículo, además de su estética tan agresiva y tan futurista, y es que el puerto de carga se encuentra directamente conectado ahí en el paso de rueda, lo cual yo intuyo que va a ser un problema cuando se circule por zonas de barro, de suciedad, etcétera, y ese puerto de carga va a acabar bastante lleno de barro, lleno de polvo o lleno de lo que sea que podamos encontrar en la carretera. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy en cuanto a la presentación inicial de la Tesla Cybertruck, de esta furgoneta eléctrica pickup de Tesla. Os veo en el próximo vídeo y un saludo. Hasta luego.